Recording is on. Bueno, espero que ya hayan terminado, ¿verdad? Tenían que hacer una página web, primero la del colapsable, ¿verdad? Vamos a repasar, ¿vale? Tienen que tener una carpeta de proyecto, luego tienen que tener una página web que se llame colapsible, a la par tienen que tener una carpeta que se llame JS y adentro de esa carpeta ya vamos a crear el archivo que tenemos que crear. Adentro de la página web que se llama colapsible, de hecho les voy a pegar el nombre en el chat, ¿verdad? Nombre de la página web. Ese debe ser el nombre. Colapsible. Crear carpeta JS junto a la página web, ¿verdad? Se los dejo ahí escrito para que tengan referencia. Y adentro de la carpeta de la página web, vamos a colocar ese mismo nombre que les puse aquí. Aquí en JS dice jspleca-colapsible.js. Entonces voy a crear un nuevo archivo, ¿ya? Lo voy a guardar dentro de la carpeta JS y lo voy a llamar colapsible con C minúscula punto JS. ¿Verdad? Vale. Cuando terminen, escriben ahí en el chat, ya terminé o algo así, para saber yo que puedo seguir con la clase. Okay. Ok, vamos a esperar un par más. Ok, va. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esperemos un par más. El pastor. ¿Y quién es el pastor? ¿Y en qué iglesia se congrega, hermano?
Vaya. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Vaya, vamos a hacer una prueba. Como ustedes observarán aquí en la página web, en el colapsible, a ver, aquí en el colapsable, tengo todas las invocaciones que necesito. Voy a quitar esto realmente porque me da más espacio. Y vamos a probar a ver si funciona. Vamos a colocar aquí dentro del body un botón. Input, site button. Y le vamos a colocar aquí un ID. Le vamos a colocar. No, no, un clic sería. Un clic. Mensaje. Bueno. Mensaje. Y aquí. Bueno. Eso solo es para probarlo, ver que funciona. Yo les voy a pasar el código. Entonces, en el colapsible, vamos a colocar solamente function, mensaje. A ver, son bien las integraciones, que cargue las librerías. Si no carga la página web es porque algo falla. Y colocamos un console.log o la web. Vale. Y punto y coma. Vale. Si realmente estamos invocando correctamente colapsible, entonces no vamos a tener problema en que corra la función mensaje. Si realmente estamos cargando estas librerías de Internet, que son Materialize CSS y Materialize MinJS, así como el jQuery, entonces no nos va a dar ningún problema a la hora de evaluar en forma de desarrollo la página web. Entonces le voy a dar clic derecho, Open in Browser, ¿verdad? Y si ustedes se fijan que hay un botón sin texto, cuando le doy clic falla por algún motivo. Vamos a colocar un value. Value y le ponemos aceptar. Vamos a correr la página y hacerle aceptar. Ahí está. Ah, es que no le puse un alert, era un. Aquí está, hola web. ¿Verdad? Y mientras más lo aprieto, pues el número sigue aumentando. Vale, perfecto. Le voy a pasar el código. Le voy a pasar el botón. Aquí está. Botón. Solo para que lo copien. Y luego el código JS que está pues muerto de la risa. Ahí está. Colocar el código JS en el archivo colapsible.js. Vale. Luego, para ver el modo de desarrollo, recuerden que es Control Shift I para ver el modo de desarrollo. Si es Opera o es Chrome o es el Firefox o el Ice Weasel. Ya si Explorer ahí, si no sé. El famoso Edge.
Ya, chiquillos, estaba fácil. Verifiquen que no les dé error. Perfecto. Ok, Rocío. Solo un par más y seguimos. José. Bien, Esperancita. Vale, entonces, vamos a ver cómo funciona lo del colapsable. Si ustedes se fijan, el colapsable es texto que se colapsa, o sea que se puede contraer o se puede reconstruir. Por ejemplo, aquí tenemos un header que dice first, second y third, ¿verdad? Primero, segundo y tercero. Entonces, dentro de cada uno de estos espacios colapsados, porque aquí está colapsado, tengo más información que la puedo desplegar. Por ejemplo, si le doy third, aquí muestra el lorem ipsum, que puede ser un texto cualquiera. Y aquí, por ejemplo, puedo agregar todo lo que yo quiera. Aquí adentro puedo ir todo el código HTML que yo quiera con todo lo que me imagine. Enlaces, fondos radiales, todo, 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 ¿verdad? Entonces, aquí tengo second y aquí tengo first. Yo no sé, yo creo que estos son, sí, estos son. En español estos son conocidos como acordeones, ¿verdad? Estos se usan como acordeones. Vamos a ver cómo funciona. Vale. Para el caso de los colapsables, utilizamos la clase colapsible, digámosle. Vamos a mantener las culturas castellanas, colapsible dice. Y luego adentro tenemos que hacer una lista UL y adentro tenemos que colocar elementos LI, por ejemplo. Y adentro de cada elemento LI hay que colocar dos div. Un div que es el header o la cabecera y un div que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a ver, los títulos de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos, vamos a ver si aquí está la lista, poema 1 no tiene los nombres. Vamos a ver, quiero el índice. ¿Ves aquí? Poema 1, no. Quiero los nombres de los poemas. Le vamos a colocar índice, tal vez. No, hombre, yo sé que no se llaman así. Vamos a ver, aquí está. Entonces, aquí están ya los poemas. Vamos a ver. Creo que esa es la canción. El 19 y el 20, digamos. Vamos a usar el 18, 19 y 20. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a hacer una lista UL, ¿verdad? Me vengo para acá y le voy a agregar la lista UL. Hago una UL y luego aquí dentro del UL hago una LI. Que digo título o poema 1, por ejemplo. Poema 1, dos puntos. Y aquí le voy a colocar el nombre del primer. No, poema 18 era. Aquí te amo. Va. Poema 18. Te amo. Y ese sería el título. Entonces, vaya, si yo quiero colocar el contenido del poema, entonces yo aquí hago otro LI, solo voy a colocar una línea, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí. Poema, aquí te amo, en los oscuros pinos se desenreda el viento, fosforece la luna sobre las aguas errantes, ay. Andan días iguales persiguiéndote, se desciende la niebla y bueno, lo dejamos hasta aquí. Tal vez sea mucho.
Bueno, entonces vengo yo y aquí en el contenido, sí, no es mucho. Bueno, aquí le coloco esto aquí. El sentido del verso. Pero igual, el HTML hace que las líneas se pierdan. Lo que puedo hacer es colocar una etiqueta P, ¿verdad? Adentro de esto. Y luego aquí esto, ¿vale? Luego vamos a ver cómo se ve. Ayuda mucho la P. En una lista más decente. Falta el puntito, pero ahí va. Entonces luego hacemos el otro. Vamos a hacerlo un poquito más corto porque está muy grande realmente. Está bien. Luego hacemos el otro, ¿verdad? Le colocamos un LI. Este es el poema 19. Me gustas cuando callas. Vale. Luego aquí colocamos el LI y aquí colocamos otro pedazo del otro. Creo que se llama el 19. Ah, niña morena y ágil. Bueno. Entonces nos venimos aquí al contenido, el 19. Y solo copiamos nuestras líneas. Luego lo pegamos aquí. Luego utilizamos otro poema 20. ¿Cómo se llama el 20? Se llama poema 20, no puede ser. No se llama así. Bueno, pongámosle así. Bueno. Ahora vamos a colocar el contenido del 20 y unas tres líneas nada más. Listo. Bueno, entonces cuando yo hago esto, aquí tengo los puntos. Por alguna razón se me están desapareciendo las decoraciones del UL. Debe ser por el código CSS. Vale, ahora, una vez que lo tenemos aquí, si ustedes se fijan aquí en el contenido, aquí colocamos un UL y dentro de cada div debemos colocar dos, adentro de cada LI debemos colocar los div. Entonces, vale, voy a copiar esos div. Voy a pegar aquí. Entonces debe ser adentro de cada LI. Ahí está. Entonces coloco un div con los títulos. Aquí va el título. Y luego aquí va el contenido. Lo mismo hago para el segundo. Y lo mismo para el tercero. Bueno, y aquí está esto. Aquí. O sea, dentro de cada LI tenemos que colocar los dos div, uno con la clase colapsible header, ¿verdad? Y otro con la clase colapsible body.
Ahora, este filter drama, que esta etiqueta ahí que está aquí, es solamente para colocar un icono, ¿verdad? Esta etiqueta ahí, filter drama, se lo podemos quitar y funciona sin ningún problema. De hecho, ese icono es estos, son estos, ¿ve? Deberían ser estos tres: la nube, el puntero y el fuego. Pero todos dicen filter drama, vamos a ver cuál es. Vale, entonces, cuando yo corro la página web, aquí ya pueden ver que ya funciona más o menos, y aquí el problema que tenemos es que no hemos inicializado el materialize. Vaya, ahora, para inicializarlo, aquí dice que lo que tenemos que hacer es, o bien utilizamos este código si no hemos cargado jQuery, o bien utilizamos este código si ya cargamos jQuery. Entonces voy a utilizar este porque al final si tenemos cargado jQuery abajo. Vamos a ver si funciona. Colapsible JS, reference 0, dólar no está definido. Entonces, por algún motivo no me está funcionando el jQuery, que es el que maneja el dólar. Así es que vamos a borrar esto, porque no me voy a detener a estar corrigiendo eso ahorita. No sé en qué me equivoqué. Option is not defined. Ah, aquí está options, igual que la vez pasada. Entonces, lo colocamos entre llaves para definir opciones. Y luego, opciones, ¿qué es lo que tiene? Aquí está opciones. Acordeón. Vamos a colocarle esta. Y le vamos a poner true. Esta, le ponemos true. Ahí, vamos a ver si funciona. Si funciona, pero igual no me lo inicializa. Vamos a ver en qué me pude haber equivocado. No de errores. Aquí está esto ya. Ah, el nombre. Para todo lo que tengan colapsible. El UL no tiene clases. Así que me imagino que eso debe ser clase colapsible. Entonces lo colocamos aquí. Y eso ahora debería funcionar mejor. Bueno, por el momento le coloco el entorno. Vamos a ver. Vamos a copiar esto así tal cual. Porque en algo me he equivocado. Voy a pegar esto así. Voy a borrar esto. Ah, ya sé que es lo que no funciona. No funcionan los iconos. Material icons. Vamos a hacer que funcionen. Aunque no es necesario, la verdad. Bueno, puede que nos tome más tiempo. Así es que lo que voy a hacer es que voy a borrar esto. Después vamos a ver lo de los iconos, ¿verdad? Así es que va. Ahora, ahí está. Primero, segundo y tercero. Ahora vamos a probar con el que hice. Tal vez no me equivoqué en nada. Lo vamos a colocar aquí. H1. Prueba personal. Digamos esto. Vamos a ver. Vamos a quitarle los iconos. Y aquí está. Aquí te amo y el verso, niña morena y el verso y los versos más tristes y el verso. Va. Les voy a pasar el código. Primero coloquen el código JS.
es este de aquí. Ya, nítido, ya, disculpe que lo interrumpe, pero hoy no ha puesto la asistencia. Sí, chino, no la puse, porque lo problema con la asistencia es que me falló. Yo creo que ustedes vinieron después que expliqué eso. Quise buscar todas las asistencias del cómputo 2 y todas me desaparecieron, y no solo en esta materia, sino que en la otra materia también. Entonces, mejor no la pongo, voy a buscar otra manera de. Solo que ahora todavía no he pensado cuál. Incolapsible.js, pegan ese código. Que eso es para hacer de que todos los elementos colapsables funcionen. Ahora, aparte de eso, el HTML que van a usar es este. Pablo Neruda es el que hace esto, así es que copiamos esto y me funcionó. Ah, perfecto, Vilch. Y aquí lista desordenada en colapsible.html y pegan esto. ¿Ya? Vale, y a ver si les funciona. ¿Ya? Ahí van colocando si les funcionó o no. Ya le funcionó a Vilcha. Vale, perfecto, esperemos un par más para ver. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver. No sé para qué abrí esto aquí. Vale. Ah, que estaba analizando lo de los iconos. Bueno, ya vamos a ver eso después. Ya inicializan. Bueno, ahora vamos a ver si queremos tener un preseleccionado. O sea, que por defecto queremos que abra el segundo. Vale, por ejemplo. Aquí en este caso voy a quitar esto, esto y. Bueno, y voy a quitar esto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si le doy F5, todos aparecen cerrados por defecto. Pero digamos que quiero uno que funcione al solo cargar. Entonces, vamos a colocarle aquí un style background. Sí, se ve un poquitín mejor. Bueno. Entonces, nosotros queremos que esté el segundo abierto. Entonces, lo que hacemos es que a la etiqueta LI, pues le agregamos la clase activa, ¿verdad? Entonces, nos venimos por acá y a la etiqueta LI, por ejemplo, yo quiero que abra el poema 18, que lo tenga abierto. Entonces, en la LI le coloco
active y eso es todo. Vengo por acá, listo, el programa 18 está abierto, ¿verdad? Entonces, hagan ustedes también, coloquen en una etiqueta LI contenido. Una de las etiquetas LI, la clase activa. Y luego lo prueban, por favor. Ok, a Noel ya le funcionó. A Angelito también. A Vilche también. Esperancita, ¿te estás quedando atrás? A Ludwig también. Ahí está Esperancita. Bueno, ya no he visto que han sacado más memes de Esperancita. Solo fue un tiempo. Está bien. Ahí está Ángel defendiendo Esperanza, como siempre. Está bien. Vaya, bueno, entonces si ya les funcionó, vamos a ver las opciones que tiene. Vaya, colapsable tiene el acordeón. Sí, acordeón versus colapsable. Vamos a ver si funciona quitándole las opciones. En este caso le he dejado acordeón true, pero si le dejamos acordeón false, ¿qué hará? Entonces, venimos para acá y vemos que funciona igual. No veo ningún cambio. Vale, luego tenemos on open start. Bueno, esto llama a una función cuando se abre, ¿verdad? Por defecto es null. Y on open end, on close start o on close end. Estas son llamadas a funciones. Cuando yo lo abro, cuando termina de abrir, cuando inicia el cerrado, cuando termina el cerrado. También tenemos la duración en milisegundos. La salida de la duración. Vamos a colocar in duration. Bueno, le vamos a colocar aquí in duration. Vamos a arreglar un poco esto del acordeón. Bueno. Y aquí va una coma. Recuerden que este es un objeto. In duration, esto lleva en milisegundos, pongámosle 1000, ¿verdad? A ver qué hace. Colocamos 1000, guardamos y cargamos. Entonces yo vengo y abro. Sí, se tarda bastante más. Vamos a ponerle 3000. Aquí abrimos. Está bien. Bueno, ahora vamos a ver otro. Vamos a colocar on open start. Yo me imagino que debe pasar algunos parámetros, pero aquí no estoy colocando cuáles parámetros son los que pasan.
Así es que bueno, vamos a ver con Open Start y aquí le colocamos dos puntos. Aquí podemos hacer una de dos cosas. Declaramos aquí mismo la función log, abriendo la página, abriendo la pestaña, ¿verdad? O podemos declarar la función aparte y luego solo llamarla. Entonces, aquí por ejemplo, fíjense aquí en la consola, voy a abrir, y aquí está abriendo la pestaña. Lo más probable es que aquí se debe pasar como, seguramente se pasa algún parámetro donde va el nombre de cuál pestaña se abrió. Abriendo la pestaña por 2, y bueno, cerrando la pestaña no funciona. Entonces vamos a ver uno de cerrar la pestaña. Antes de seguir, vamos a sustituir esto. Lo voy a borrar. Y aquí abajo voy a colocar en function abriendo la pestaña. Esto. Bueno, vamos a hacer otra y le vamos a colocar aquí abriendo la pestaña. Pero funciona así. A ver. Abriendo la pestaña. Bueno, solo colocamos el nombre. Luego vamos a hacer otra que sea cerrando la pestaña. Y aquí console.log. La pestaña. Bien. Esto sirve bastante por si quieren hacer algún trabajo de marketing, ¿verdad? Para si quieren evaluar algunas cosas de lo que el cliente hace mientras está en una página web. Aquí perfectamente puede haber una llamada al servidor para guardar de que abrió esa pestaña y cuántas veces la abrió, etcétera, etcétera. Un close start, un inicio al cerrado sería. Un close start y aquí le coloco cerrando la pestaña. Vaya, y ahí debería funcionar. Entonces, voy a cerrar y cerrando la pestaña. Abrir, abriendo la pestaña, ¿verdad? Vaya, primero le voy a pasar el código JS. Entonces, sustituir. La inicialización del colapsable y crear las nuevas funciones. Ahí está. Vale. Sustituyan el inicializador de los colapsables y agreguen esas dos funciones. Bueno, una vez hecho eso, nos venimos para acá y aquí agregamos algo, ¿será? No, no agregamos nada. Bueno, entonces simplemente peguen ese código y háganlo funcionar. Chivísimo. Perfecto. Excelente. No está difícil, vea. Simplemente hay que saber por dónde irse. Bueno, en lo que sus compañeros terminan, les recuerdo de que están gratis gracias a la Univo, ¿cómo se llama? Los cursos en Coursera, ¿verdad? Así es que si no han tomado un, gracias, Eric, si no han tomado ¿cómo se llama? Un curso,
Por favor, háganlo porque es una gran cosa que estos cursos estén gratis, ¿verdad? Yo ya casi termino, por lo menos el primero, porque estaba realmente ocupado, no porque yo hubiera terminado. El otro que quiero hacer es programación con Node.js y MongoDB. Por si no lo saben, Node.js está empezando a pasar en la historia, ¿verdad? Todavía hay muchos que lo están utilizando y durante muchos años. Y durante muchos años va a seguir funcionando, pero ahora ya salió la nueva versión de Node.js completamente diferente, tanto que le cambiaron el nombre. El mismo creador de Node.js, pues, dijo que cometió muchos errores con Node y él ha diseñado un nuevo lenguaje de programación que le llama Deno. Es el mismo Node, pero al revés. Entonces le ponemos Deno. Y aquí está, Deno. Entonces, acaba de salir, está poco menos que nuevo, ¿verdad? Renuevísimo. Y es el mismo creador de Node.js que ya se olvidó de Node y está empezando con Deno, que dice que aquí ha corregido todos los errores que cometió creando Node.js. Entonces, bueno, pero yo voy a sacar este curso de Node con MongoDB. Después tengo pensado sacar uno de TensorFlow, que es inteligencia artificial, y uno de Google Cloud Platform, porque me estoy preparando para dar los nuevos temarios de la nueva versión de la carrera. Así es que les recomiendo que si, sigan su instinto, lo que a ustedes les gusta, y tomen los cursos. Esto, porque a mí me gusta, no tienen que hacer lo mismo que yo, ¿verdad? También hay cursos de inglés, sí. Hay cursos incluso no para aprender inglés exactamente, Ángel, sino que para aprender a hablar inglés, en donde te ponen a hablar con otras personas. Hay cursos básicos de inglés de todo tipo. Si no saben inglés, en serio, chicos, súper en serio, les recomiendo que lo hagan. Ah, te felicito, Vilche. Vale, entonces, bueno, supongo que ya hicieron lo de On Start, On Cloud, On Duration. Estas funciones son muy interesantes. Sería bueno de que viéramos cuáles son los parámetros. Estoy más que seguro que debe pasar como parámetro alguna información. Es más, lo voy a ver. Es casi segurísimo. Objeto. Seguramente le pase algún parámetro. Vamos a colocar el objeto aquí a ver qué hace. Cuando abre la pestaña. Ya cuando la abre, vea. Sabe, tiene un objeto. Entonces, si le hago yo, vamos a ver, vamos a colocar aquí objeto 1, coma objeto 2. Y aquí le voy a colocar objeto 1 más, le voy a poner cuatro puntos para que se diferencie. Para que haya diferencia, objeto 2. Vamos a ver si pasa dos parámetros. Si se fijan aquí, no está explicado que le pasan parámetros ni nada. Entonces, pero si lo queremos descubrir, esta es una de las maneras. Lo cargo, abrimos. Un definer, o sea que solamente pasa el primer elemento. Ok. Venimos para acá. Y entonces solo funciona el primero. Vale. Ahora, si queremos ver las características que tiene el primero, entonces hacemos un for bar o un let miembro. Vamos a objeto 1. Entonces colocamos un console.log miembro y aquí le colocamos más miembro. Vaya. Y corremos esto, vamos a ver si nos muestra algo. Oh. Ah. Entonces aquí, ¿dónde está la consola? La consola. ¿Dónde está la consola? Va. Ah, mira, a ver si pasa bastante información. Entonces, abriendo la pestaña HTML, entonces tengo value, type, title, land, translate, hidden, access key. Vale, de este yo creo que me puede servir value y title. A ver, input node, offset parent, style, inner text. Vale, probemos primero con value y title. Entonces, le vamos a colocar. Vamos a hacer aquí un console.log value y colocamos objeto 1.value y luego hacemos console.log
title y hacemos un objeto 1.title. Creo que sí era. Value y title, vale. Y luego esto lo voy a poner en comentario para que no me haga todo ese relajo. Va, entonces le damos F5. Le doy aquí. Value 0, title. Qué aburrido así. Parece que hay que especificárselo dentro del código. Vamos a ver otro que puede ser más valioso, translate. Bueno, porque aquí lo que podemos hacer es que colocamos objeto 1, corchetes. Miembro. Con esto, vamos a ver. Hacemos esto, abrimos y... ¡Ay, código nativo! ¡Qué aburrido! Entonces, 0, 0, true, 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 inherit false, otro objeto, 455, 1, 8, 4, null, object false, código nativo, son funciones, null, aquí hay una dirección, li, 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 object, object, aquí está, esta es la información. Vale, entonces, vamos a colocar aquí, lo concatenamos, le ponemos object, miembro es, miembro. Y aquí lo concatenamos con cuatro puntos, no, con doble igual, se va a notar más. Va, doble igual. Sí. Va. Abrimos aquí. Y vale, me voy para el home. Vale, entonces aquí está. Value 0, title 0. Value 0, title. Translate, dir, false, false. Inherit, false. Offset parent. Inner text. Entonces, inner text da niña morena y ágil, el sol que hace las frutas. Y el outer text, pues el inner. A ver otro que sea valioso. Mucha cosa que innecesaria. Inner HTML. Bueno, probemos con el inner text. Inner text. Entonces aquí hacemos así. Y le colocamos aquí inner text. Y colocamos aquí inner text. Bueno. Y aquí está, podemos obtener el contenido de adentro. Poema 19, niña morena y ágil. Vale, les voy a pasar este código. Viendo objetos del parámetro de on Start. Ahí revisen si les funciona, por favor. Ok, le funcionó a Arlindo. Bueno, en lo que salen los demás, que sí le funciona a William, Jonás, Ángel. Vale, perfecto. Entonces,
Vale, ya les funcionó. Ahora vamos a ver uno de los métodos. Primero tenemos que obtener la instancia o la colapsable.getInstanceElem. M.carrusel y aquí era instances. Instances. Bueno, entonces vamos a hacer igual. En lugar de este par, lo vamos a hacer público. Vamos a colocar instances igual null. Es público. Luego aquí dentro del mensaje, dentro del botón del principio, no, vamos a colocar otra función. Abrir colapsable. Y luego aquí vamos a hacer instances.open, creo que es. Sí, open. Entonces vamos a colocar este abrir colapsable. Lo vamos a colocar al botón. Otro botón. Input side button. Clic esto. Luego value abrir colapsable. Vamos a ver si funciona. Bien. Dice que no es una función. Vamos a ver por qué. Instances.open. Y aquí dice que tenemos que obtener la instancia de getInstance. Aquí lo obtuve del init. Y aquí lo estoy queriendo obtener del init también. Entonces, y se obtiene m.colapsible.get. Ya vamos a ver. Ah, 0 a la 0. Porque aquí creo que así hicimos. 0 a 0. Vaya. Pero sería la 1 en este caso. Porque aquí tenemos la 0, que es esta, y esta es la 1. Entonces, abrimos aquí. Vaya. Y luego abrimos así. No, no funciona, no tira error. Probemos con la cero. Tal vez probemos con dos. Ah, sí funciona. Entonces colocamos aquí, si abrimos la 0, 0, este es el acordeón 0 y este es el acordeón 1. Si abrimos el acordeón 0, la pestaña 0 va a abrir first. Abrí, no me haga quedar mal. Así. Siempre abre el tercero. Ah, no, el segundo, veo. Uno. Cero. Así va, abre el cero. Ahora, si queremos controlar el segundo, entonces le coloco aquí 1. Quiero que abra la pestaña 0. Así es. Ahí va. ¿Ok? Bueno, quedó bien. Vaya, entonces, te voy a pasar el código. Primero, viendo desde el código. Agregar esta función. Primero agregan esa función.
Ojo, fíjense en el número de la instancia. Si solo tienen un acordeón, pues entonces solo coloquen el cero ahí. Luego, esta línea, tienen que modificar esta línea de esta manera. Fíjense bien, no vayan a equivocarse. ¿Ya? Que esto antes tenía var antes y la i era minúscula. Solo fíjense bien en eso, si no, no nos va a funcionar. Y yo creo que eso es todo lo que hay que modificar. Prueben si les funciona. Imagínense ustedes que quieren que cuando el mouse pase encima de la imagen, imagínense que tienen que están vendiendo libros o están vendiendo algo por el estilo, o están vendiendo artículos, y cuando el cliente pase el mouse sobre una imagen, quieren que se abra la pestaña correspondiente a la descripción de esa imagen. Para eso podría servir. Pase el botón, el botón. Aquí está. Ahí está el botón. Vaya. No. ¿Ya te funcionó? Vaya, perfecto. Vamos a esperar a los demás. Ángel, ya. Vamos, chicos, no se queden. Bueno, después se quedan revisando los tipos de colapsables que hay. Hay acordeón, expandible y pop-out. Este pop-out es el que más me gusta. El expandible y el acordeón, pues sinceramente no veo ninguna diferencia. Haga el que le gusta, como último ejemplo. Ah, es que el acordeón abre, solo puede tener uno abierto. Y el expandible se pueden tener varios abiertos. Sí, vamos a hacer el pop-out. Solamente tienes razón. Está re fácil, solamente hay que agregarle esto. La parte de la huella. Voy a terminar unos cuantos, vamos a esperar un poco más. Mientras creo que voy a hacer la modificación, ya que está tan fácil, solo le agrego esto. Pop-out y ya cambia. Ah, está muy lento. Vamos a cambiarle aquí, le vamos a poner 500. Vale. Pero no me está funcionando el. A ver. El acordeón tiene que ser force.
un false, mejor le quito el parámetro, no, está false, bueno, si está false, colapsible pop out, colapsible pop out, ah, pero es que es el primero, a ver aquí, ahí está, entonces le colocamos aquí en el segundo el pop out. Pero está funcionando como expandible. Vamos a hacer lo que funcione como acordeón. Así solo muestra uno a la vez. Ahí está. Cuando abro uno, cierra el otro. Está bien, está bonito. Vaya, ya terminaron varios. Entonces, lo que van a hacer es, primero van a colocar el acordeón true, colocar la propiedad acordeón a true en el JS, esa. Luego, después de eso, lo que van a hacer es que en la etiqueta UL agregar la clase popout. Bueno, voy a colocar toda la línea. Vean cómo debe quedar. Bueno, listo. Y eso es todo. Ya debería funcionarles así. Y eso sería todo con respecto a los colapsables. Vaya, mientras tanto, voy a empezar a crear la extensión de laboratorio 2 con nota reducida. Aquí lo voy a duplicar. Y vamos a modificarle unas cosas. Vale, aquí le vamos a modificar. Vamos a ver. Sí, es decir. Vaya, algo me late mal. Siento que está lento el campus. Vamos a ver, a ver, a ver. Laboratorio 2, este debe ser. Voy a modificar esto. ...25% menos. Entrega tarde por diversas dificultades. Dificultades no justificadas. Voy a, entonces aquí, vaya chicos, los que tienen algún problema justificado válido, entonces voy a ocultar esta de arriba, esta ya no cuenta, ¿verdad? Voy a mostrar esta de abajo, que es la que van a subir las notas. Tienen hasta hoy a las 2 de la tarde, por tarde a las 2 y media, para subir los que no subieron las tareas correctamente. ¿Verdad? Solo con GCL, que ya lo hablamos de una forma diferente, ¿verdad? Porque el problema fue otro y era demostrable cuál era la dificultad. De ahí los demás que tienen todo cero, los que tienen completamente problemas y que está claro y ya lo hablamos que sí, tuvieron problemas realmente para entregar la nota y no es justificable, pues entréguenlo aquí, ¿verdad? Los que sí son justificables y sí fue culpa mía, entonces lo vamos a discutir en la nota que ya les puse. Los que no son justificables y tienen mala nota, como por ejemplo el compañero que colocó la dirección del disco duro, ese sí lo puede colocar aquí para corregir su error, pero ya va con 25% menos sobre la nota bajo la nota que le ponga, ¿verdad? Entonces tienen hasta las 2:30, chicos.
¿Alguna pregunta?